Tanto pasan estas pibas y pasan chabones también. Y te preguntan si tenés ropa para dar, pero no, la verdad que no tengo en este momento ropa para darles con mi situación económica actual. Podrías Pero preguntarle si después no tienen juntos. algún, tienen un pucho que nos conviene. Nada, pobres pibas, no, no. Nada, No, sí. también le podría haber contestado, no tengo ropa para dar, pero puedo dar toda mi desnudez. Y claro, sí. No creo que la puedas vender en algún lado, tal vez sí, no sé. Pero Pero puedes usarla. hay gente que se dedica a eso, ¿qué crees que te diga? No sé. Yo por ahora solo entro en las universidades en guardapolvo a mostrar el pene. Y en los bancos, cuando voy a asaltar un banco y me pongo la careta de algún expresidente argentino. Fantasías que tenés. Sí, por suerte son solo fantasías, digamos. Cuidado con las universitarias, te van a... Me van a linchar porque están todas empoderadas bailando reggaetón. Sí. Ahí, están empoderadas, tan empoderadas que gobierna la derecha. Mirá lo empoderadas que estarán. Está bien, no importa. Somos parte del mismo grupo. Sí, ya sabemos porque es un chiste de mal gusto el de ellas, no el mío, ¿no? O Sí, pero sea, ellas no saben que están haciendo un chiste. no, ellas lo que no saben es que las están usando, quién las está usando y en qué sentido las está usando, para qué las está usando y cómo las está usando. Y las que sí lo saben son unas hijas de puta. Ahora, las que sufren de verdad y tienen, realmente tenían una buena intención y un deseo de igualdad y de equidad, me parece que por la vía de instalar derechas no lo van a lograr nunca, ¿eh? Pero bueno, en fin, es una discusión para largo. Eso no quita que no haya un montón de pelotudos, recontra hijos de puta, más forros que yo todavía, que realmente piensen que la mujer es un objeto descartable en toda su configuración de derechos y todo su derecho a su propia subjetividad, ¿no? Eso no implica, una cosa no, lo vulgar no quita lo cortés. Ponele. No, pero sí, todo ese quilombo que están armando. Pero No. eso es parte del juego del sistema. Han Primero tenido. lo tienen que hacer para. Lo que pasa es esto. Para poder hacer las otras cosas que están haciendo, tienen que generar todas esas Cuando vos boludeces. lográs que muchas mujeres pongan su pasión en algo más interesante que cocinar galletitas y comprar ropa, la verdad es que estás logrando. No, tenelo, yo pegarme uno. Estás logrando un potencial político y un capital político. Ahora, si lo vas a usar como un cuerpo Y bueno, de. pero el que lo creó lo va a usar para lo que quiera. Pero si lo vas a usar para hacer emboscadas políticas, desde falacias, demagogias y desde mentiras, va a llegar un momento que a la larga va a salpicar a pibas y minas que están luchando por algo serio, ¿Y vos te pensás que a por ellos algo les... importante, Pero vos te pensás que a ellos les importa? y que terminan aprendiendo cómo construir poder desde la falsedad, ¿no? Y eso es un arma de doble filo, pero bueno, es una temática extensa, ¿no? O sea, Sí, es una cagada. es una temática muy extensa, es verdad que hay una situación de vulnerabilidad, pero la situación de vulnerabilidad no la tienen las minas que manejan partidos políticos y medios de comunicación, déjame hinchar las pelotas. La vulnerabilidad está planteada dentro del marco de las que no tienen acceso a la libertad de expresión, de las que no tienen acceso a un salario digno y justo, de las que, o sea, porque si no vamos a terminar hablando pavadas como diciendo que Ar Angela Merkel es una víctima de los varones, boludo. ¿Me entendés? Margaret Thatcher era una víctima de los varones. No, bueno, No, o sea, qué sé yo, me parece que hay mucha pelotudez en un montón de situaciones. Y después, otra cosa, sinceramente, la discusión que tuvimos vos y yo sobre Freud con chistes y no chistes, no sé cuántas personas la habrán entendido, pero verdaderamente en esa discusión hay un montón de cuestiones que demuestran qué es lo revolucionario y qué no lo es. El movimiento feminista nada, pero estaba siendo usado en alguna de sus etapas si lo de. dejo la... se apaga, ¿no? No, sí.
Pero estaba siendo usado en alguna de sus etapas de acción como algo potencialmente revolucionario dentro del marco de las discusiones y discursividades y demás, pero después se convirtió en algo contrarrevolucionario. O sea, se cumplió el perfecto teorema de análisis histórico sobre el fracaso de las izquierdas fue que lo hacen aparte de los propios ideólogos de izquierda. Se cumple incluso en el marco de acción de cómo fue usado el feminismo por etapas dentro de los Sí, últimos. ahora es el feminismo, antes Dentro, fueron otras dentro de cosas. los últimos 10 años de discusión y de luchas sociales y políticas, ideológicas y culturales, se cumplió el teorema a la perfección. O sea, de pasar a ser una potencialidad revolucionaria, se convirtió en una potencialidad contrarrevolucionaria y después se convirtió directamente en un ejercicio que solventa todo el programa político de las derechas como acompañamiento de cortina de humo. O sea que es lo más efectivo que podés hacer dentro del marco de las derechas y se convierte en un instrumento social de la derecha encima. Se autofagocitó un deseo interesante, lo demagogizó y lo aplicó de forma demagógica al pie de la letra, al punto tal de que no cumple ni siquiera sus mejores deseos en el marco teórico de aplicación política, porque los condicionantes que genera ante los condicionantes anteriores y posteriores generados por sectores antinómicos a su deseo, terminaron constituyendo el poder contrario al que querían ejercer y supuestamente fortalecieron a lo que iban a Ya me enfrentar. perdí, boludo, ya me perdí. Tenía que decir una Fortalecieron a lo que iban a poder enfrentar. síntesis, poder síntesis, poder síntesis. Porque vas y venís tantas veces que... Bueno, está bien, te lo voy a decir sintéticamente. Qué lindas que son las vaginas. Ah, Listo. bueno, sí. Bueno, está No, es un pelotudo, ¿cómo poder de síntesis en una situación tan compleja, boludo? Pero lo complejo hay que simplificarlo, no hay que Bueno, complicizarlo. está bien. También son lindas las tetas. Sí, también. Cuando son Cuando tienen naturales. la Cuando son naturales. cinturita, los Cuando hombritos. son naturales. Pero a mí me parece que hay una ventaja pragmática dentro del budismo zen y es que el clítoris es un tercer ojo. Yo estoy convencido de eso. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que siempre está mirando para abajo. Bueno, el pene es un clítoris también. No, el tuyo será un. Sí, Es un anda a la clítoris. concha de tu madre. Pero si es un clítoris, boludo. Sí. Pero no te conté la otra vez cómo fue, cómo es que nos formamos. Sí, no, pero. Hombres y mujeres somos No, no, yo iguales, no algo me, no así. me voy nada, no, ya me empezás con las teorías gay. Chupame el clítoris, boludo. Ah, bueno, pero Sí, vos no, no, no. tenés un tema con lo gay, No, yo no tengo ningún. Vos tenés un con lo tema con lo sexual, gay. No le nada. podés llamar al pene pene y al clítoris clítoris. El tema con lo gay lo Pero tenés si está comprobadísimo, Sí. de que el clítoris y el pene. Por eso, ¿te acuerdas que te dije que los Sí, hombres? pedile un clítoris que me he deparado. Hay minas que me han deparado. El clítoris no orina, boludo. Pero hay minas que me han Sí, está deparado. bien, pero el clítoris no orina. Está bien, no importa. Igual. Mira, hay una norteamericana que. No, 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 me vas a cambiar el humor, No, 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 pero no, no hay una entremos. yankee que quería ser, o sea, una mujer que quería ser hombre. La mina se empezó a hacer un tratamiento de hormonas y todo eso para masculinizarse y el clítoris le creció 2 centímetros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ya se puede coger una rana. Pero tienen que ya estar en condiciones de asombrar a alguien, por lo menos. No sé, yo voy a tener todos los diálogos tarantinescos de acá hasta que me muera o hasta que realmente haya un gobierno social y político que esté construido desde las bases de forma asamblearia y que además replantee todo el sistema de jurídico, dogmático, social y cultural y económico, lógicamente, ¿no? Bueno, Y vamos a ver si se puede. después te digo otra cosa. Si algún día logro crear la máquina del tiempo, voy a viajar en el tiempo y en un recital de Hendrix en Woodstock, voy a
No importa lo que voy a hacer, eso es cuestión mía. Probablemente salgas a tocar el culo de la joven. No, ¿por qué voy a salir a tocar? Pero eso es no. re vulgar. ¿Por qué voy a salir a tocarle el culo a las jóvenes pudiendo tocar la guitarra? Vas a ir a un recital a hacer pogo solo para mirar, para tocarle el culo y la gente a las jóvenes. Eso es una pelotudez. Eso es una pelotudez. Sí, yo creo que va. No, voy a ir a comer. No, voy a ir a comer asado. No lo niegues. Y lo voy a comer delante de la cara de cada mujer. A ver qué les impacta más, si ver un hombre comiendo carne y no de modo gay, porque acá hay muchos hombres que comen carne pero de modo gay. Y a pesar de eso también dicen ser vegetarianos. Claro, viste. Como muchas minas que dicen que son vegetarianas y tienen un comebulones, ¿no? No, claro, no, no, comen acero, no carne. Tengo un amigo que decía: claro, esta no es vegetariana, esta le gusta, esta es vegetariana, pero igual le gusta la carne en barra. Todos mis videos van a terminar con el tema Like a Virgin. Ah, ¿qué habla? Todos mis documentales, mis videos a partir de ahora van a terminar con el tema musical Like a Virgin. ¿De qué habla? ¿De qué habla la que a Virgin? ¿Pero no viste nunca Perros de la Calle, la película que Quentin Tarantino le afana a los japoneses? Ah, ¿se lo afanó a los japoneses? Se lo afanó a los orientales, no me acuerdo si japoneses, chinos o... Ahora no me acuerdo, creo que eran chinos, no, no sé si eran chinos o japoneses. Bueno, pero... La que a Virgin habla de una piba que se garchó a medio planeta, pero que un día... encontró un hombre muy pijudo y se sintió como cogida por primera vez. Y entonces, por eso dice, touch for a very first time. Dice, like a virgin. O sea, el tipo que se cree que Madonna es virgen está totalmente capacitado para creer en cualquier religión, porque es un pelotudo bárbaro. Así que, a mí me parece que... hay que coronar la boludez humana, en todos los sentidos y aspectos.